Vamos Perú, carajo. La presentación de Colombia frente a Perú. Está con Conmebol Copa América. Metiendo largo Medina. A correr Juan Guillermo Cuadrado. La venía buscando Cuadrado. Botín de guerra. Atrás tocaba Callens. Va saliendo el arquero Galese. Así metiendo Galese, complicando en la salida. Recuperando Sebastián Pérez. Golazo. Así lo tiene Carrillo. No lo veo mal a Perú. Carrillo que toca. Al cargo otra vez para Corsa. Allí se viene Corsa. Lo va en tercero. Atención que espera por otras cuerdas. Nosotros le podemos jugar siempre. Así pasa. Sacando la pelota donde fue. Así la busca Cueva frente. Otra vez por aquí Perú. Va atacando el equipo peruano. El centro que viene metiendo López. La rebotaba Medina. Gol de Perú. Gol de Perú. Gol. Pégale. Gol. Hoy va Perú, aunque no nos conviene. Encontró el rebote Peña. Después del remate. Este para mí es duro hacerle un gol a Peña. Y hacerle un gol y ser salada. Peña de frente al arco, no perdona. Para que marque el primero el conjunto. ¿Quién lo hizo? A ver. Para que sea adelante el equipo del Tigre Gareca. Perú le haga gol. El fondo colombiano no pudo. Ya por esa frase te arriba Perú por 1-0. Este remate se produce en medio de la soledad. Los dos volantes de primera línea de Colombia sin referencia de este jugador que lanza este soberbio remate sobre el palo de Ospina y después tampoco nadie acompaña al arquero. A destiempo, cuando quiere cerrar, Davinson Sánchez pues llega primero Peña, con un potente derechazo establecer el 1-0. El partido estaba para mí parejo, lo habían emparejado Perú. Y ahora, y sigue las previas y el análisis de los mejores también disponible en todas tus pantallas con DirecTV Go. Bueno, ya recuperado Galese, 15-3 para aquí Colombia. Va Cuadrado, Juan Guillermo que mete, Cardona que llega, atención, va Cardona, ay, metió por abajo. Muy bien Galese, cuando estaba Zapata atrás. Muy atento, muy seguro Galese. Sí pasaba, estaba Duval ya para marcar el empate. Esa sociedad que sigue creciendo entre Cuadrado y Cardona, ¿no? Dando sus frutos, siendo muy... Saca Mina, lucha Mina, insiste Mina. Está volviendo Mina, falta. Falta cometida por Carrillo, se lo fue Mina. Bueno, lo molestaron, André Carrillo entonces. Sí. Ahí está, el forcejeo y después le mete la pierna por detrás. A Jerry Mina, bien, correctamente amonestado. La pelota la controla Galese. Y aquí en el Olímpico de Goiânia se va a terminar nomás el primer tiempo. Y va a sacar Galese, señoras y señores. El árbitro Tokic, que marca el final de la etapa. Ganando Perú, Perú. Terminado aquí el primer tiempo. Y el penal es más claro. Igualito. Sí, ¿quién se acuerda cuando con Uruguay? Borja en el palo afuera. Pero vos no lo pones porque sabe que se lo come. A Zapata. Borja es de Boca, ¿no? Bien pateado. Bueno, bien. Voy a felicitar a don Borja. Bien cobrado. Buena colombiano, buena.
que realmente yo quiero quedar en Perú. Él lo cambia por gol, empata la historia, equilibra el equipo de Rueda en 6 minutos del segundo tiempo. Colombia y Perú ahora están 1-1. Borja asegurando el penal. Y metiendo cuadrado, el centro largo de cuadrado, arriba busca bien el cabezazo por arriba. Se cuando vean los dos, como López, los dos laterales peruanos. Habitualmente se inclina por esa banda derecha Perú y ha ganado en combinaciones con Cueva, el jugador corso. Va a levantar Cueva. Se viene para arriba Perú, allá viene metiendo Cueva al centro. ¡Gol! 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 ¡No! ¡Lista, pendeja! ¡Gol! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Gol de Perú! ¡Venga, apoyar Colombia! ¡Vamos, Perú! Apoyo a Perú porque visité Lima y todo me encantó. El Pepa. Ay, Ospina, habla serio. Todito. Ay, de primera vista me encantó. Bien, Perú, bien esa. Perú no había podido ganar en la vía aérea. Colombia había sido más en ese ítem, pero fíjense cómo llegan. El anticipo de Mina a las corridas de pecho y termina claramente metiendo la pelota, no hay duda, traspasa la línea de gol, es gol, claro. Si la viene bajando, se viene bajando, se viene bajando, atención, ahí va a morir el parámetro. ¡Golazo! ¡Ah, perro! ¡Gran golazo, oye! Un tito le rebotó, tape la marca. Un plata de gol va a ser. Pero la saca el parano mismo, ¿no? Exacto, y lo que decíamos. ¡Se va a construir en ese defensa, el mismo. Sacrificio, ahí le dejan pegar nomás. Desde atrás y después de eludir, bueno, no creo. Arranca por aquí otra vez Muriel, atención. Vela Cardona, va Muriel, la mete larga, va para el cuadrado, se la viene buscando cuadrado, va para el empate, toca atrás. Bueno, llegó para pegarle con Muriel, Borja. Se le fue por arriba, pero por hace mérito Colombia para empatarlo. Resiste, ¿cómo puede Perú que se ha salvado la saque de meta para el equipo peruano? Sí, exactamente, primero por suerte. Si te lo vas a sacar, ensucha Barrios. Se lo va a robar sin falta, ensucha Barrios. Pero si no, después sí, como te falta. Se lo va a jugar el marcador caído. Sí. Así el rato está bien. Dos exjugadores, Wilmar Barrios y recientemente ingresado. Ya dice, pues se está perdiendo. Se le decía a Don Jairo. Sí, señor. Me parece que le tiró Medina. Dale para afuera, malo, es malo. Dale para afuera. Y ahí en caso de no continuar, bueno, tendría que echar mano de Daniel Muñoz, que fue titular en el partido anterior de igualdad 0-0 contra Venezuela. Podría ser también. Digo, porque un bobo está en la cancha, un bobo, un pendejo. Y dejar cuadrado ahí atrás. Para jugar fútbol tiene que ser avispado. Usted juega fútbol, tiene que ser avispado. Vigilante. Habrá tiro libre para Perú. Así se viene cuadrado. Buscando cuadrado. Acompañado cuadrado. Así se viene Muriel, atención. Mete Muriel en el centro contra el área. Busca el empate. ¡Ay, que se marque, hombre! No pudo Borges, se lo sacaron justo. Contra Chile en los cuartos de final de la Copa América Centenario cayó 2-0. Fue la última derrota. Fue la última derrota, exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va a ser complicado. Para ir a Venezuela tiene que matar final. Y un Perú que, sin lugar a dudas, se recupera muy bien. Ya no voy a Venezuela a jugar. Ha ganado bien Perú. Y con esto que Perú, a Brasil no le hacemos nada. Se queda. Solo tenemos 3 puntos en juego para llegar a solo a 4. Jugando ya como sea, ¿no? A tratar de encontrar adelante a Muriel y compañía. El centro cuadrado que viene atrás para Tecillo. Y muy largo el pase de cabeza en medio del desespero con el cual juega Colombia. Señoras y señores, acaba ganando. Facilito ganó Colombia. La sorpresa, Perú ha ganado a Colombia.
Bueno, amigos, ha ganado Perú. Por mi cuarto los apoyé. Nos vemos en la próxima. Chao. Qué pena, Colombia.